Hola, friends. Buenas tardes, buenas noches, buenos días y bienvenidos a este nuevo miércoles con el Torre and Friends. Gracias a todos los que estáis ahí continuamente, a todos los que nos veis en directo, a todos los que nos veis en diferido, como se decía antes, y a los que sobre todo enviáis preguntas, cuestiones y mil y una ocurrencias. Gracias a la comunidad latinoamericana, sobre todo de Sudamérica, que cada vez sigue siendo, ya no diría que mayor porque es estática, pero que ahí sigue, y gracias al resto de la comunidad del país. Bueno, simplemente como detalle anecdótico, deciros que el otro día nos comentaba en una bodega que desde que pasó el programa hace un par de semanas de vinos, que el Valpolicella está teniendo éxito y que la gente pregunta por el vino Valpolicella, que antes nadie preguntaba por él. Bueno, pues algo de influencia tenemos en el mundo, no solo nefrológico. Y también aprovechar para dar las gracias a Joel Romero, del Basket Ateneu Montserrat, que nos ha permitido grabar en su centro y que nos ha dejado todo este atrecho y que nos ha instruido, aunque hoy la invitada nos va a instruir bastante más en lo que es dirigir un partido de básquet, que yo reconozco que no tenía ni idea. Y antes de empezar, pues como siempre, la frase, en este caso el texto de Tercero, que es un constante y duro seguidor, y la verdad es que a pesar de los momentos en los que está pasando, sigue estando aquí y sigue enviándonos esto. Dice: ya que tenemos a una gaditana, dudosa gaditana, vamos a intentar hacerlo con un poco de gracia. Imaginaos una terapia de grupo. Hola, me llamo Pedro, soy trasplantado renal y tengo el COVID. Hola Pedro, bienvenido, háblanos de ti. Bueno, pues en el partido de básquet en el que me encuentro ahora, mismito de mi vida, me enfrento a un equipo donde los cinco son bases, aleros y defensas a la vez. Si tu ataque es solo tirar de la línea 3 tomando inmunosupresores, el equipo de las infecciosas te lo va a poner difícil y te va a fundir incluso desde el banquillo. Así que, ante tales contrincantes, nada de prórrogas ni tiempos muertos. Lo dijo Michael Jordan: el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Así que, queridos friends, cronometremos bien nuestros minutos y aprovechemos bien los segundos, que un riñón nuevo merece estar siempre en una vitrina. Y yo creo que auxiliadora Mazuecos, nuestra friend invitada de hoy, gran friend de muchos años, me ha gustado mucho, estará eso. Totalmente de acuerdo. Totalmente, me ha encantado la frase, esa última, ¿no? La del equipo. La de Michael Jordan. Sí, sí, sí. El talento gana partidos, pero sí, el trabajo en equipo y la inteligencia fundamental, ganan campeonatos. Sí, sí, fundamental, totalmente de acuerdo. Bueno, sin equipo no hay medicina, vamos, eso está clarísimo. Pues nada, bienvenida, Auxi, bienvenida. Bien. ¿Te puedes decir Auxi? Porque sí, Auxi, sí, por favor. Como Torre, ¿no? Sí, sí, ya bastante largo el nombre. Y nada, yo encantada de que me hayas invitado a venir para acá. Bueno, ya sabes que afortunadamente contábamos contigo para de aquí unas semanas, y a esto también te lo tenemos que agradecer. La Nuria que venía hoy la hemos tenido de baja temporal y te hemos tenido que sustituir y obligar a hacer un peregrinaje Cádiz-Sevilla, madrugón, llegar aquí hace nada y dentro de nada otra vez para Sevilla y otra vez para Cádiz. Sí, sí. Y mira, eso es el equipo, porque gracias a mis compañeros que se han quedado en la consulta y me han ayudado a poder venir, pero nada, fenomenal. Pues ahí, desde aquí les damos las gracias de es que mi con parte esto, también. Con esto del COVID hay que aprender a organizarse. Sí, a improvisar, porque es verdad, esto es totalmente cierto. Sí, sí. Bueno, pues cuéntanos un poco de tu vida, porque todo el mundo del área del trasplante te conoce, y yo incluso me acabo de enterar hace nada de que no eras gaditana. No. O sea, que ya lo que me faltaba después de tantos años. Bueno. Sí, sí. No, yo soy de Sevilla. Estudiamos medicina en Sevilla y lo que pasa es que luego... ¿Y eres de Sevilla? ¿Nacida en Sevilla? En un pueblo de Sevilla, está muy pegadito a Sevilla, se llama Alcalá del Río. Alcalá del Río. Sí, bueno, no sé. Sí, sí, está al lado mismo. Al lado, sí, sí, pegado. Es el Guadalquivir es navegable no hasta Sevilla, sino hasta Alcalá del Río. Es que allí hay una presa hidroeléctrica y tal.
Y esa foto debe ser de allí, no tenemos muchas fotos tuyas, pero me enviaste una foto de pequeñita que no sé cómo no me di cuenta que eres de Sevilla viendo esta foto. Está clarísimo. No, que esa foto me hace mucha gracia los pies, que se ve las sandalias, ¿no ves? No sé si es que tenga los pies sucios o morenos. Si no es sucio, es moreno. Claro, ahí en Sevilla todo el mundo, ¿no? Entonces yo... ¿Y esto, qué edad tenías aquí? Pues no sé, yo creo que tres o cuatro años. Sí, no más. Esto es Alcalá del Río. Eso es Alcalá del Río, sí. Esa es la casa de mi abuelo, que tenía una casa así... típica andaluza, del patio y todo eso. Y nada, ya te digo, y pues de Sevilla toda la vida. Sí, lo que pasa es que luego estudié medicina en Sevilla. ¿Y por qué estudiaste medicina? ¿Por qué estudié? Vaya pregunta, ¿no? Es que es complicado esa, ¿eh? Pues mira, tenía un hermano mayor que estaba estudiando medicina, y eso fue un factor grande, ¿no? Y luego me gustaba, había un médico en mi pueblo, que nos íbamos mucho con él, era internista, y mi hermano y yo nos íbamos en verano y tal, y entonces yo creo que por ahí empecé. O sea, sí, no es algo que viniera, sí, de familia, ni... Sí. No, nada. Y luego cogí nefrología, que yo siempre se lo digo a los que vienen a preguntar, porque la medicina interna como que me sentía muy superada, ¿no? Es decir, pero por otro lado me gustaba. Y entonces, pues, por eso hice nefrología. O sea, lo que te gustaba era la medicina interna. Claro, pero me parecía que interna se perdía mucho, ¿no? Y bueno, descubrí la nefro. El otro día con Lola, precisamente hablábamos de esto. Igual pasaba. O sea, que si quieres hacer medicina interna, claro, como decía ella, si quieres hacer medicina interna, nefrología, ¿no? Porque totalmente. Haces mucha medicina interna, pero no te pierdes tanto. Y eres el internista de un grupo especial de pacientes. Y eso se lo decimos nosotros mucho a los residentes en el curso de trasplantes, ¿no? Que eres el meeting point del enfermo renal, cada uno en un ámbito, diálisis tal, pero nosotros los trasplantados, ¿no? Luego consultarás con unos, con otros, en esto de las infecciones, por supuesto, con los infectólogos, pero tú tienes que saber de infecciones y tienes que saber. Y nada, entonces del MIR me fui a Madrid al 12 de octubre, hice allí la residencia. Sí. Mi novio se quedó en Sevilla, con lo cual, como te contaba, en aquel tiempo ir y venir de Madrid a Sevilla no era... Hombre, tenía muchas guardias, íbamos cuando podíamos, ¿no? Y era cuando todavía no estaba la autovía. Despeñaperro sí estaba, pero se estaba, y la parte de Castilla estaba más adelantada que la de Andalucía. Y yo terminé en el año 93, así que me pillé toda la construcción. Toda la obra, totalmente. Sí, el último año con el AVE fue para mí un descubrimiento. Y nada, y entonces luego, claro, yo quería volver hacia Andalucía porque él estaba allí, y de casualidad terminé en Cádiz porque allí había un jefe que fallecido, Manolo Rivero, que yo lo quiero mucho. Sí, que me lo acabas de contar, claro, que no lo sabía. Sí, fue además algo muy rápido, y entonces me lo comentó una nefróloga que había... ¿Pero fuiste a Cádiz porque...? No, fui yo buscando trabajo. O sea, tu novio no estaba en Cádiz. No. Estaba en Sevilla. Yo me recorrí media Andalucía buscando trabajo. Vale. Y nada, entonces a él le interesaba mucho el trasplante. Claro, cuando vienes el 12 de octubre, pues evidentemente una etiqueta que siempre lleva la de... Y además, ¿verdad? ¿No? Porque, claramente, te formas en trasplante, bueno, como pasa aquí en el clinic, ¿no? Y entonces él me, en cuanto pudo, se quedó una plaza de... Claro. ¿Trasplante Amado ya estaba? Sí, hombre, Amado era mi adjunto joven. Amado lo quiero mucho. Con Amado me pasaba yo una guardia. Cantina también. Sí, Amado, yo lo quiero, y yo creo que él también a mí. Entonces Amado era adjunto jovencito, era coordinador de trasplante cuando yo estaba allí. Chema, que también, Chema Morales. Ah, Chema, yo no me acordaba ahora. Sí, claro, sí. Y Manolo Praga. Sí, sí, sí. Chema, y realmente era con los que más contacto teníamos, Manolo, Amado, Chema, porque eran los más jovencitos, ¿no? Y muy bien, yo del 12 nada más que tengo cosas buenas que hablar. Creo que estar en Madrid te ayuda mucho porque conoces gente de todos sitios, lo que te comentaba, allí nadie es de... Hay menos gente de Madrid, yo creo, que de fuera, ¿no? Y luego, bueno, muy bien. Luego pasa luego una ciudad dura para vivir, una ciudad, por lo menos para mí, ¿no? Y nada, ya te digo... Dura por el tamaño, ¿no? Quizá. Claro, por el tamaño, por
las distancias, no sé, es complicado. Y aparte, vamos, a mí me tocó una etapa muy dura de trabajo, ¿eh? Porque, claro, es que no se había jubilado ni siquiera el fundador, el creador de la nefrología en España, ¿no? El padre de la nefrología, que era Hernando, no sabía, imagínate la edad que tenían los adjuntos, eran todos. Entonces, era complicado el tema del trabajo cuando acabábamos, o sea que ya te digo. Y nada, entonces, nada, estuve un tiempo así parada, estuve yendo mucho a Madrid, haciendo trabajos con Manolo y tal, y fui a Cádiz porque me comentaron que allí había un jefe que le gustaba mucho el trasplante, me lo comentó una nefróloga que estaba en Huelva que también procedía del 12 de octubre. Y nada, fui allí, me trató fenomenal, no tenía nada en ese momento, pero a los 3 o 4 meses se fue el que estaba, uno de los que estaba allí, que fue el coordinador de trasplante, Manolo Alonso, y nada, y fui esperando que volviera, de esos contratos que tú dices, se va usted a la calle en cuanto venga el otro. Sí, el otro y el otro no volvió, así que encadené un contrato con otro y ya salió la OPE y ya me quedé allí. Que llevo ya... ¿Entonces siempre te has dedicado al trasplante? ¿No? Siempre, sí, sí, sí. Yo que te he conocido sí, entonces siempre sí, 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 sí. Al principio cuando yo estaba en la planta, que llevaba de todo, nefrología clínica, trasplante y eso, pero ya luego en el trasplante porque un poco... También me convertí un poco en la responsable un poco de aquello a nivel de la comunidad autónoma, ¿no? Que el representante del grupo y tal, ¿no? Y ya pues me fui metiendo en el trasplante. ¿Cuántos nefrólogos sois, por curiosidad, pues llevando ahora, trasplante? Año, uf. Es que en la planta, en la planta están hay 4 compañeros y llevan nefrología clínica, llevan trasplante, llevan... Y luego en consulta estamos a tiempo total 2 compañeros, o sea, una compañera, Teresa García, no sé si la conoces, ¿te la conoces? Y yo, y luego hay otros 2 chicos más jóvenes que estos pasan consulta general, algunos días pasan trasplante y bueno, y ya te digo, es que las consultas de trasplante se están poniendo de una forma... Bueno, cada vez son más complejas, tremenda. Tenemos pacientes más... Eso es lo que hablaba el otro día contigo, es que ahora muchas veces tienes... Es una consulta de geriatría a veces, Sí, ¿no? Es que es así. Porque es así. Tienes ahí un montón de patologías sociales. Sí, mucha comorbilidad. Se une el donante también, mucho más complejo. Te lleva solo prácticamente. Claro, eso. Cuando tú ves que es un donante joven, es que, hombre, puede haber complicaciones, ¿no? Pero no tiene nada que ver para sacar. Sí. O sea, que en eso... te da mucho trabajo la consulta de trasplante, no es el que no se dedica a esto. Yo alguna vez escuché a alguien decir que es esto, total, para mirar una creatinina, esto cualquiera de vosotros. Sea. Y todo lo que hay detrás, y el hueso, y la anemia, y las infecciones, y eso son pacientes muy complejos, ¿no? Y ya lo del COVID ya ha sido... Sí, lo único que faltaba, que ahora hablaremos de eso, porque también es otra infección, aunque muy generalizada, pero que también afecta de manera particular al trasplantado. Y antes de pasar, porque, bueno, dentro de tu historia también, me enviaste estas fotos y no sé, me gustaría que me las explicaras, o que nos las explicaras a todos, porque son solo 2 y... Sí, son con mi hijo mayor. Son simpáticas, pero no te preocupes, quería sacar las 2 a la vez. Ahora sí. Mira, las 2 son con él. Esto es mi refugio espiritual. Eso es Extremadura, que la familia de mi marido es procedente de allí y es un pueblo muy pequeñito y bueno, tenemos allí una casa y allí nos vamos. Por Dios. Es que no lo conoce nadie, pero bueno. Así lo conocerá más gente. Yo creo que tiene menos de 80 habitantes, aunque mi hijo dirá que tiene 87, porque a mi hijo le encanta el pueblo. Se llama Ruanes, está cerquita de Trujillo, entre Trujillo, Montanche, no sé si te suena Montanche, del jamón y tal. Pues el triángulo entre Trujillo, Montanche y Cáceres, ahí está. Y el otro es la Sierra de Cádiz, que todo el mundo va a Cádiz a la playa, pero yo iría a la sierra, además de a la playa. Hombre, las playas de Cádiz son espectaculares, pero tiene una sierra... La Sierra de Cádiz, lo de Urique, todo eso. Claro, claro, sí. Unos pueblos... Sí, preciosos, espectaculares. Preciosos. Además te lo puedo decir porque como no soy de Cádiz,
nada, la verdad es que sí, tuve la suerte de estar hace, hace mucho, porque mi hija va en bicicleta y hice una carrera de descenso en Ubrique y aproveché y fui desde Málaga en coche por Ronda y por los pueblos. Esa carretera es preciosa, la de Ronda, Ubrique, todo eso. Y pues ahí hay unas rutas así facilitas, porque yo no, tampoco es que sea una senderista, es muy chula, muy bien. Y un pueblo, Setenil, que si vas por allí, ve a verlo, porque merece la pena. Ya los nombres no me acuerdo, pero sí que había uno. Sí, son, hay, casi todos son muy parecidos, pero este es, muy, este es distinto, porque las casas están metidas en la roca y es muy chulo, muy chulo. Nada, a mí me parece que la provincia de Cádiz, que es una provincia, yo creo, súper completa, muy, muy bonita en cuanto a playa y el interior también muy bonito. O sea que, y como no soy de Cádiz, no puedes decir, claro, no me dicen, es que la tierra tira. Es una opinión parcial, totalmente objetiva. Sí, sí, igual que Extremadura, me encanta. Extremadura es muy bonita. Sí, sí, me encanta la gente muy sencilla, muy del día a día, muy práctica, la gente muy práctica. Y luego tiene también una naturaleza muy bonita, me gusta mucho. Bueno, y luego resulta que te dedicas al baloncesto. Bueno, antes, si acabamos con las fotos, va. Cuéntame esta, ¿por qué me enviaste esta? Ah, porque me pediste fotos y ese es mi día a día. La mascarilla, tal, la consulta y ahí metida. Bueno, o sea, es que... con este póster que tiene ya mucha historia. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, es verdad, pues, ese póster tiene muchísima historia. Sí, sí, sí. Eso es de la ciclosporina de Sando, y una vez arreglaron las consultas, ya hace mucho tiempo, y entonces me enmarcamos porque era muy bonito, y a la gente le gusta mucho, y bueno, pues nada, te la mandé. ¿Y esta? Y esa es la gestora nefróloga, la nueva generación. La nueva generación de gestoras nefrólogas. ¿Qué es esto? Eso fue en el curso, un curso de gestión que hace la Escuela Andaluza de Salud Pública, pero vamos, a nivel nacional, va gente de todos lados, que tuvimos la mala suerte que esos son, se reúnen a lo largo del año, eran como 3 fines de semana, o 4, no me acuerdo, pero solo pudimos el primero porque luego todo el resto del curso lo hicimos online porque ya llegó la... Y eso fue en Alcalá de Henares y bueno, lo pasé muy bien. Y está Lola. Sí, sí, ya lo he visto. Está Lola, está Marta. Sí, Sagrario de Sagrario, Córdoba. Sagrario, es verdad. Sí. Sí, sí. Y ahí nos fuimos a tomar una cañita. Las gestoras. Pero ese, justo, ¿ese curso para qué es? Para... Ese es un curso de gestión del servicio de nefrología, ¿no? Bueno. Está muy bien, habla de, sí, sí, bueno, es a través de la SEN, yo hablé con el que es mi jefe ahora, que lo había hecho antes a través de César Remón, que sí, lo conocen, ¿no? Claro, y entonces a través de él entré a hacer el curso y la verdad que muy bien, es un poco pues, de todo, ¿no? De la comunicación, de liderazgo, de concurso, de bien, duro, duro, que a lo largo del curso tienes que hacer un proyecto de gestión, en fin, te ayuda mucho, pero a mí me gustó. Y luego hace mucha amistad con la gente que lo pasan tan mal como tú, te hartas de currar durante varios meses, y entonces muy bien. Y ya... esas que te mandé son del curso de residente. Esas del curso de residente. Aquí hay otra baloncestera. Sí, sí, esa te va a hacer. La Pitu. La Pitu. La sí. Es más alta que tú, creo ya, ¿no? Yo creo que por ahí andamos, sí. Sí, sí, sí. Yo ya la veo, porque la veo en, sí, sí, en el Twitter está siempre con su... con el equipo y tal. Sí, bueno, y aquí, todas esas son del curso. En el curso tenemos esta. Que tienes que venir un año porque nos pasamos. Sí, sí, desde aquí lanzamos un órdago para que me inviten a ir al curso. Sí, sí, se lo diremos a Alex y a Marta que te inviten. Sí, sí, Alex, bueno, ya veo que lo pasáis muy bien. Sí, sí. Y se aprende también. ¿No? Sí, no, fenomenal. Y luego aprendes de los residentes y bueno. Lo pasan muy bien. Es un curso bien. De trasplante para residentes. Claro. Para R4, ¿no? R4 ya. Porque hacemos el DR3, que es el de Cofentaina, y el R4. Claro, este pues será igual, ¿no? Llegamos normalmente un viernes y luego todo el fin de semana y todo eso. También ha habido que pararlo cuando la pandemia, luego lo retomamos. Este año, de hecho, la parte práctica del curso, que ha sido presencial,
se ha hecho con los R4 del año y con los del año anterior. O sea que, para que recuperar un poco. Claro. No, incluso lo hacen muy bien, lo organizan Marta, Ale, Dolo, María José del Mar. Y está muy orientado a la, yo creo, vamos, de hecho yo creo que a los residentes les gusta, muy práctico, y nada. Bueno, yo ya voy con Sofía, ya. Con mi Sofía. Si que se recupere, va a venir. Y hablamos de infecciones las dos. Nada, ahora hablaremos un poco de infecciones, pero antes tienes que hablar de baloncesto, del cronometraje, porque claro, jugabas, no me dijiste que eras auxiliar, claro. Yo me enteré un poco ayer o anteayer, cuando fui a la escuela a hacer las prácticas de cronometraje, me dijeron... La bandera empieza así, se pone luego, ahora te lo cuento. A ver, explícame eso de la bandera, porque yo... Pero yo es que, por mi altura se entiende, jugaba baloncesto, entonces estando estudiando medicina... No quería depender, siempre no me gustó nunca depender de mi padre y tal. Y para sacarme un dinerillo, pues una amiga me dijo, oye, ¿por qué no nos metemos en el colegio de árbitros de baloncesto? Y allí nos fuimos, ella ya estaba, y entonces yo lo que he sido es auxiliar de mesa, que ahora creo que se llama oficial de mesa, que es el que tiene dos funciones, habitualmente vas dos menos en las categorías mini y tal, que vas sola. Y es el cronómetro, fundamentalmente, y el acta. Luego ya si estás en ACB y tal, el acta va claro, o sea, tienes que hacerlo con números súper bonitos. Yo iba con mi bolígrafo, el rojo, el azul, y vas poniendo pues el número del jugador, el minuto y el tanteo, ¿no? Y vas como haciendo una suma de... Y el acta es lo que da fe de lo que ha pasado en el partido. ¿Y eso lo lleva la auxiliar? Eso lo lleva la auxiliar. Si hay algún problema, pues viene el árbitro y tal. Eso y el crono. Sí. Y luego hay otro, cuando ya son categorías pues ACB o categorías más altas, pues hay otro más que es el que lleva el cronómetro de los 24 segundos, que antes eran 30. O sea, que tú tienes que tirar antes ahora, de que pase. ¿Son 30? Ahora son 24. Sí, para serlo más. Aquí vamos detrás de los americanos. ¿Desde cuándo es eso de 24? Yo creo que ya lleva tiempo. Convencido de que eran 30. No, no. Tú como yo. Era el crono del 30, decíamos nosotros, para allá de. Eso es el 24. Sí. El 24 de los tiros, sí. O y entonces allí conocí al que es ahora mi marido, que estudiaba medicina, no nos conocíamos de la facultad, nos conocimos allí. Sí, él es árbitro. Él sí era árbitro. Yo lo que iba. Pero eso, entonces sacaba un dinerillo. Yo sacaba 5 ese que me enseñaban, 16, 5, no sé qué. Yo sacaba una cosa que pone un 5, es cuando quedan 5 segundos. No, esas son las personales, supongo, ¿no? La quinta, la cuarta, ah, vale, el número vale. De personal. Tú, vale. O sea, hasta ahí no llegas a eso, ¿viste? No, no, no llego hasta donde llego. No. Son 5 personales, entonces tú cuando el árbitro te pita, te dice el número. Tú sacas el numerito. Pues, claro, tú ya vas contando las personas, eso también lo lleva el oficial. Entonces pues le enseñas al jugador la que lleva. Vale. Y cuando un equipo lleva 7 faltas, entonces ya todas las faltas que hay, aunque no sean de tiro, son ya de tiro. Y pones la bandera, esto está aquí, pones la banderita de pie. Quiere decir, o sea, que ese... mientras no llevas faltas, o sea, que esto está tumbado. Esto está tumbado. No sabía, sí, esto está esto tumbado. Está tumbado. Puedes ponerlo tumbado. No, sí. No, vale. Oye, esto es histórico, ¿eh? Sí. Esto está tumbado. Y cuando en el periodo han hecho 7 faltas el equipo, hay unas faltas que son de sacar de banda y otras que son si está tirar. De tirar, ¿no? Pero cuando ya acumula 7 faltas ese equipo, todas las faltas que pite el árbitro son de tirar. Y vale. Tú solo avisas en la mesa poniendo esto. Y el árbitro ya sabe, el árbitro no va a llevar la cuenta de cuántas faltas lleva sí, cada equipo. Nadie, claro. Vale, entonces mira aquí, sí, y si la banderita está subida, son todas de tirar. Bueno, pues todavía es más complicado, que también lo he hecho mucho, auxiliar de baloncesto en silla de ruedas, eso ya es para notar. Eso ya es... Sí, porque ahí cada jugador tiene una puntuación en función del grado de minusvalía que tiene, ¿no? Entonces, ya no me acuerdo, pero el total del equipo tenía que sumar, no sé, no me acuerdo. Imagínate que sea 20 puntos entre los 5 jugadores. Con lo cual, si un jugador sale, el que entre tiene que tener la misma puntuación o salir 2, de forma que al final solo pueda quedar. Entonces tú te ponías tus fichas allí y tenías que sumar que los dos equipos. De cada sí, de sí, las, sí, sí. Claro, porque si depende de la minusvalía sí. Puedes jugar más. Claro, menos, claro. Y si hombre, no hay chicos que son parapléjicos que no, y otros que son... Hay
ahí yo conocí uno que era polio todavía, fíjate, pero es mucho amputado, el grado de minusvalía no tiene nada que ver, que la movilidad que tienen, sí, sí. Eso es mi marido, que era árbitro y además muy bueno. Estuvimos en unos campeonatos de Europa y todo, o sea, en Bruja. Yo no, yo iba de Mirona y nada, muy bien, muy bien. Y luego una vez que suben las banderitas ya se quedan subidas para siempre. No, cuando empieza el siguiente periodo vuelve a contar de nuevo a cero. Ah, vale, eso es por periodos, sí, no por sí, partido. Sí, 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 no, por ¿y partido son cuatro no. periodos, no ha cambiado esto? Claro, ahora son cuatro periodos, yo creo que son siete dos, en cada periodo, ¿eh? Ahora ya no sé yo cómo va eso. Sí, siete, sí, yo por mi hijo siete, sí. Sí, ahora son cuatro de 10. Sí, sí. Por eso es muy americano. Sí. Y sin... Totalmente. De todas maneras, reconozco que es mucho más divertido, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Sí, sí, le da sí. más agilidad y tal. Lo más divertido de ser auxiliar de mesa es con los pequeñitos, sí. con los de minibásquet. Eso es divertido. Pero eso es hasta donde jugué yo. Yo jugué de minibásquet. Donde pues ya paseo mayores, ya, además, ahí tienen lejos. Que jugar todos. Es que eso es muy bueno, ¿no? Eso el baloncesto es mucho más adelantado que el fútbol en eso. El fútbol ahora, pues parece que sí, pero yo me acuerdo, mi hijo pequeño, el que ahora juega baloncesto, tiene 16 años, el pobre, que bueno en baloncesto, pero el fútbol era un desastre, no jugaba nada el pobre. Y cuando menos juegas, menos posibilidades de jugar tienes. Claro. Sin embargo, baloncesto es obligatorio. Obligatorio que jueguen todos al menos tres periodos. ¿Ah, tienen sí? que jugar, eso sí. Tampoco es en mini. Mini, vamos. Sí, sí, sí. No sé si en otras categorías, pero mini seguro. Madre y entonces eso es muy gracioso porque los tanteos, claro, cuando sacan al alto, sube cuando el alto no juega. Es muy divertido. Y siempre se te ponen todos alrededor. Señorita, ¿cuándo me toca? ¿Cuándo? Sí, sí, sí. Sí, yo me lo pasaba muy bien. En mini nadie quería ir a pitarlo y nos íbamos mi marido y yo. Y es súper divertido. Sí, sí. Muy bien. Y nada. Así que, y ya me fui a Madrid. Y ya se acabó. Me metí a nefróloga y luego nefróloga y a madre, que también complica todo más, tú ya lo sabes. Y ya, hombre, muy complicado, sí. Muy bien. Pero nada. Y de ahí a las infecciones. Sí. Cambiamos el baloncesto por las infecciones. Sí, y en sí, el trasplante. Sí. ¿Quieres un poco de café? Vale. Sí. Sí. Y mientras, a ver si empiezo a entrar algunas preguntas. Allá los VIH, que fue el primer desembarco, el trasplante en VIH. Y desembarcas el trasplante en VIH, sí. O sea que tengo las gafas y no veo un moco. Perfecto, no, está regenerando. ¿Y dentro del trasplante por qué te da por las infecciones o te da por otras cosas antes de las infecciones? No, yo es que creo que el que se dedica al trasplante tiene que darle por las infecciones, o sea, que eso bueno, no hay más historia. Sí, no. A mí me ha dado mucho menos. Claro. Yo pregunto cuando tengo... Yo entré, por ejemplo, el tema del VIH tiene su origen, no realmente porque yo decidiera meterme mucho en ese campo, sino realmente los que pidieron el trasplante, el trasplantar, sabes que era una contraindicación absoluta. Era una contraindicación absoluta en aquel momento. Indicaciones absolutas de totalmente, tumor, ¿no? Y VIH. Vale. Entonces en Cádiz estaba centralizada la diálisis de todos los pacientes VIH de la provincia de Cádiz. Ya no, ya están repartidos, pero en aquel momento estaba todo. Y entonces mi compañero de diálisis, Manolo Ceballos, siempre decía, oye, que esta gente es que está muy bien, que ellos quieren trasplantar, había un paciente que quieren trasplantarse, ¿no? Y entonces pues, con los nuevos antirretrovirales, ¿no? Y ya a finales del 99, 98 se hizo algún trasplante en Estados Unidos, pues claro, no había ninguna base que tú pudieras decir, pues lo voy a hacer, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que en mayo del 2001 salieron unas guías americanas de la Sociedad Americana de Trasplante que por primera vez pone unos criterios para pacientes que se podían trasplantar o que consideraban que eran que los famosos CD4 mayores de 200, tal. ¿Era CD4 mayores de 200? Carga viral negativa y ausencia de criterios definitorios de SIDA, que eso luego ha evolucionado, porque claro, hay pacientes que pueden llegar a tener una situación muy mala, con abscesos y tal, por ejemplo, inmigrantes, ¿no? Y luego con los nuevos tratamientos antirretrovirales hacen una restitución inmunológica
Y entonces ahora prácticamente ya ningún proceso es contraindicación, salvo procesos crónicos, linfoma cerebral o alguna cosa así. O sea, ¿no? que prácticamente ahora cualquier claro, paciente con una siempre tumor, y cuando eso, ¿no? Tiene que ser, claro, normal, claro, normal, claro, sí. Tiene las mismas contraindicaciones que cualquier paciente para el trasplante. Ya tiene que ser pacientes con... ¿Hay mucha gente? Por curiosidad. No. O sea, todo para que... No, no. Bueno, lo que te comentaba de ese caso, total que nada, que sale esa guía, digo, vea, pues ya aquí nos podemos apoyar. Hablamos también con los infectólogos y empezamos. Y se hizo el primer trasplante renal en paciente VIH. ¿Y eso fue en el 2000? En el 2001. 2001, 2001. 20 años. Y luego fue, luego sí. Tuve que ir a muchos sitios así dando charlas. Tenía yo como un complejo como de predicador, ¿sabes? Porque la gente, el VIH y tal, no sé qué. Y que me llegó, me acuerdo una vez que ya como anécdota, fuera después de dar la charla y tal, me vino una compañera y me dice, oye, esto del interés tuyo por el VIH es que, tú sabes que Cádiz tenía fama de tener mucho gay, yo ya ni me acuerdo de eso, además es una tontería. Y dice eso, porque hay mucho gay en Cádiz. Y nada, así que, y luego por ahora mismo... Hablaban mucho los infectólogos que esto iba a ser una epidemia, ¿no? Y los nefrólogos no teníamos esa visión por varios motivos. Primero porque, bueno, no es lo mismo, claro, ellos, el trasplante hepático, que es a lo que más se dedican los infectólogos, pues claro, la mayoría era por virus C, claro. La mayoría de los que necesitaban trasplante. Mientras que en el renal era otra historia. Y luego el tratamiento antirretroviral ha disminuido muchísimo la nefropatía asociada a VIH. O sea, que prácticamente es rarísima en pacientes bien controlados, ¿no? Pero y entonces no ha subido. Que sí que había, pero... Claro, luego lo mismo que el tratamiento antirretroviral combinado, este que toman ahora los pacientes, mejoró tremendamente su supervivencia, es que la supervivencia de un paciente de VIH es mejor que la de un diabético. Y nadie se plantea no trasplantar a un diabético, por ejemplo, ¿no? Y, o sea, y la nada. Supervivencia de un titular, la supervivencia de un VIH es superior a la de un diabético. Sí. En diálisis. Es que, sí, sí. Bueno, ya en diálisis ya no sé qué decirte. Ah, vale. Pero en población general, seguro. Población general, seguro. Seguro, seguro. Y en luego, diálisis yo creo que luego, también, seguro. 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 Y en trasplante ya ni te cuento, ¿no? Entonces, claro, en trasplante, por ejemplo, pues el trasplante, el factor que más determina, es un trasplante más complicado que el no VIH, ¿no? Y de hecho, una pero cosa curiosa es la alta tasa de rechazos que sigue habiéndola, ¿eh? No, o sea, pero, o sea, entre tener un VIH en diálisis y trasplantarlo... Trasplantarlo. Eso, eso ya hay estudios que comparan, bueno, eso quería, igual que el virus C. Oír, no, 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 no. La supervivencia del paciente trasplantado es mejor que la que sigue en lista de espera. Igual que pasa con los virus C o pasa con la población general de enfermos renales. Lo que pasa es que, bueno, tiene que cumplir sus criterios como tiene que cumplirlo para otras cosas, como la tiene que cumplir un diabético, como la tiene que cumplir... Entonces, claro, el miedo mayor era que tú le hicieras daño con el trasplante, ¿no? A la infección. Pero resulta que es que hay fármacos inmunosupresores que se usan en los pacientes de VIH, micofenolato, por ejemplo, corticoides, porque el paciente VIH no es que tenga una ausencia de sistema inmune, es que tiene una disregulación del sistema inmune y de hecho pues se han usado inmunosupresores, ¿no? Y no se ha visto un aumento de complicaciones infecciosas o de SIDA, ¿no? El paciente trasplantado. Lo que sí es verdad que hay cosas curiosas, por ejemplo, la tasa de rechazos. Mucho más alta. Está, ¿por qué? Pues no se sabe del todo. En principio, la causa más, lo que más se achaca, pues es esto que te digo, ¿no? La alteración inmunológica que tiene el sistema inmune del paciente VIH. De hecho, tiene muchas, por ejemplo, glomerulonefritis mediadas por anticuerpos y tal, ¿no? En su origen. Y ahora se ven menos. Claro. También se ve, está menos relacionada con el tratamiento antirretroviral ese tipo de glomerulonefritis que la nefropatía asociada al VIH, que sí, claramente ha bajado, ¿no? Entonces, eso que no sé lo que te iba a comentar. Lo del rechazo. Entonces, antes se decía también que es que usábamos un tratamiento más suave.
Yo creo que ya la gente le ha perdido el miedo a eso. Las interacciones farmacológicas, que eran tremendas. Eso es tremenda, ¿no? Esas eran tremendas. Claro, pero esa, luego ya no se usan los inhibidores de la proteasa, bueno, en estos pacientes. Se intentan evitar, claramente. Claro, entonces lo intentas evitar y salvo que haya resistencia y tal, eso pues es fundamental la colaboración con de la integrasa, el inhibidor de la integrasa. Que además para nosotros no viene genial porque no hay que ajustarlos a función renal, no interfieren, pero a pesar de eso, sigue los últimos datos que yo de las últimas series y sobre todo de la ley Hopp, pues sabes que en Estados Unidos se aprobó también la donación con pacientes con infección VIH. Ese es un melón que habrá que trabajar aquí en España, como siempre iremos detrás de ellos. Y sigue habiendo tasas muy altas de rechazo. Luego hubo miedo a usar la timoglobulina como inducción, porque, claro, en principio es que se describió una incidencia alta de infecciones, porque se produce una depleción muy grande de los CD4, más mantenida de lo que vemos en los pacientes no VIH. Pero luego hubo, por ejemplo, datos del registro americano, como siempre son los que nos ilustran y nos iluminan, ¿no? Y se asociaba mejor supervivencia a aquellos pacientes con timo que los que no lo usaban, ¿no? Entonces sí se usa la timo. Yo creo que probablemente el riesgo es más la infección asociada, ¿no? O tener el virus, sí, aunque ya, ahora se puede tratar también. Claro, luego uno de los factores, eso también, o sea, es el primer estudio que se estudió, luego, curioso porque lo han citado mucho, que hicimos aquí con el GREAT, no sé si te acuerdas, que era VIH comparado con dos controles, pues ya veíamos allí, y eran 8 pacientes en cada grupo virus C, y ya veías que iban mucho peor los coinfectados que los que solo tenían infección por VIH. Y eso luego, en un número gigantesco, lo demostró también el registro americano, y siempre hacen referencia a ese trabajo nuestro de NDT, que eran muy poquitos pacientes, pero es que se veía que era. Entonces esos pacientes son más complejos. ¿Qué pasa ahora con el tratamiento con los antivirales de acción directa? Pues no lo sé, ¿qué va a pasar? De momento no hay datos de si eso ha mejorado, yo espero que sí, ¿no? Pero es verdad que en la población VIH hay otro elemento, y es que es una población muy compleja. Es muy compleja, comorbilidad, y socialmente a veces es compleja. En el sentido de hábitos de vida y tal, ¿no? Y eso puede también condicionar un poco. ¿Y si tuvieras que proponer un esquema de inmunosupresión? Al paciente, una triple terapia que usamos todos. O sea, timoglobulina de inducción. ¿No? Y al principio nosotros usábamos siempre anti-CD25, te soy sincera. Sí. Pero si el paciente es de riesgo aparte de VIH, yo usaría timoglobulina sin duda, sí. A dosis más baja de lo que lo usábamos antes, porque la timo también es como la uses, ¿no? Sí, bueno, eso es a ver si le va a dar 7 o 8. No hace falta volverse loco. Claro. Bueno, tampoco tiene por qué ser un paciente de mucho riesgo inmunológico habitualmente. Bueno, hay de todo, ¿eh? Porque nosotros tenemos algún VIH que es hiperinmunizado, o sea que pues ya empiezas a tener retrasplantes y tiene. Y una triple de micofenolato. Hay también mucha bibliografía con inhibidores de mTOR, ni a favor ni en contra. O sea, que igualmente se podría utilizar. Sí. O sea, no cambiaría ese esquema. Y luego, la infección VIH en sí es que no te da problemas. Daba problemas el virus C, que ahora. Lo suyo es que los pacientes virus C, que esto los americanos tienen también ahí sus discusiones, pero mi opinión es que el paciente virus C debe venir ya con la carga viral negativizada al trasplante. Mejor, ¿no? Mejor claro, tratarlo los antes. Los americanos dicen que bueno, que tal, que a lo mejor después, que así tienen acceso al pool de donantes virus C, que no sé qué. Yo creo que debe venir. Bueno, también sería discutible antes de pasar, ¿no? Porque ahora ya, de hecho, estamos haciendo trasplantes de donantes virus C. En virus C negativo, exactamente. ¿No? O sea que. ¿Cómo lo ves tú eso? Yo lo veo bien, estoy de acuerdo, vamos. Hombre, el virémico te da más miedo, evidentemente, como a todos. ¿Y pondrías a cualquiera? Ya sé que no quiero que lo interpretes como algo caccioso. Sí. Yo lo que sí, el virémico, sinceramente, reservaría para donante óptimo.
si me oye Antonio Franco se va a enfadar conmigo. Pero yo, un donante virémico subóptimo, añoso y tal, hombre, depende también de si tienes un receptor que lo necesita y que tiene problemas y qué tal, pues... que lleve tiempo, exactamente, que lleve tiempo en diálisis, pues que lo que sea, salga poco, que tenga problemas de acceso, pues, y de hecho los resultados son muy buenos, ¿no? Es que yo creo que de los mayores avances que ha habido en el tratamiento de enfermedades víricas es el tratamiento del virus C. Porque el VIH muy bien, pero tiene que estar toda la vida con... Es que una maravilla, vamos, es que además la respuesta es... Y luego ahora, como los hay que no te interfieren, que no hay que ajustar, pues todo eso, informando al paciente, yo creo que en eso... Bueno, claro, también es verdad que tampoco hay tanto donante virus C, porque menos patología de virus C, ¿no? Es una cosa lleva a la otra, ¿no? La mayoría son no virémicos, por lo menos a nosotros los que la mayoría que nos han surgido eran no virémicos. Luego, por ejemplo... ¿Y tú qué harías? ¿Trasplantas un donante virus C con un receptor no virus C, controles o tratar directamente? Si no es virémico, controles. O sea, no hace falta tratarlo, sin más. No. Nosotros los que hemos tenido, que son pocos, pero los que hemos tenido no han hecho ningún problema de reactivación. O sea, yo, hombre, controlar, que eso es fácil, y en el caso de algún problema, de hecho, son mínimos, ¿no? Lo hablaban ahora que no había que hablar de donante virus de positivo y negativo, sino virémico y no virémico, ¿no? Y luego el virémico, tratarlo, evidentemente. Virémico, directamente tratarlo. Si es no virémico, controlarlo. Claro, si es virémico, tratarlo porque esté seguro. Claro, eso es seguro que te va a reactivar. Bueno, es que hoy en día, te voy a decir con qué, porque es que tienes mil alternativas que no interfieren, mil combinaciones, y lo raro es que un virus no se controle, ¿no? De hecho, yo, los últimos resultados que presentó Antonio, pues muy buenos, vamos. Bueno. O sea que... Y volviendo un poco al VIH, como lo has mencionado, el donante, ¿cómo ves lo del donante VIH en receptor VIH? Obviamente aquí sí que ya no es lo mismo, aquí ya no puedes hacer un donante VIH en receptor VIH, que el virus C. Es complicado. Yo me acuerdo que el grupo vuestro fue, la primera experiencia que se publicó fue en Sudáfrica, ¿te acuerdas? Una famosa carta en New England. Claro, allí era fácil decidirlo, porque es que los pacientes VIH allí ni tenían indicación de trasplante ni acceso a diálisis. O sea, que lo trasplantaba o no. Y bueno, fue buena, ¿no? No sé si eran pocos pacientes. Y yo recuerdo que el grupo vuestro fue muy, muy, muy drástico, diciendo que no, que en países occidentales que eso no debía ser y tal y cual. Y luego llegaron los americanos con su ley de igualdad para todos y de que no haya. Y ya, bueno, pues las experiencias que hay. Hay poco publicado. Una de las ganancias que han encontrado utilizando donantes VIH, ¿sabes cuál ha sido? No. Pues que había muchos falsos positivos. Donantes que decían que eran VIH y resulta que luego eran falsos positivos. ¿Y ¿no? eso? Pues no lo sé, pero un número considerable como estos están todos, los van publicando, han publicado hace poquito. Yo creo que en el 22, este año ha salido hepático y el año pasado publicaron renal. Y o sea, bueno, pues pacientes que donantes que, VIH, que... No, donantes que la primera determinación, no sé cómo lo harán allí, porque aquí tú sabes, lo repiten 20 veces. Y ya si es virus C se le hace la PCR de VIH, ¿no? No sé. Y luego resulta que a posteriori, cuando supongo que repetirían la segunda determinación, pues eran negativos, o sea que... Entonces ellos describen... Pero históricamente no se sabía o se había encontrado en ese... No, me imagino, claro, se habría encontrado en ese momento, pero una de las cosas que dicen ellos de ahorro de... Hombre, el donante VIH son pocos donantes, ¿no? Y es un lío bueno, sobre todo por eso, por el riesgo de reinfección, ¿no? Ellos los resultados que cuentan son buenos. No son... En hígado he leído un aumento de infecciones y de cáncer en los que reciben donantes VIH positivo. Bueno, en riñón, lo que pasa es que la experiencia es muy, muy cortita, muy cortita. Y en Europa también se ha hecho, ¿eh? O sea, yo creo que en Suiza por ahí han hecho, al menos hepático, han hecho, ¿no? Sí, pero renal, siendo la N tan baja... Y, o sea, el problema del renal es lo de siempre, ¿no? Que, claro, que son pacientes que... ¿Qué es mejor esto o estar claro, en diálisis, claro, o, claro, esperar a otro donante, más, claro. Ese es el tema, ¿no? Y, bueno,
quizás donde más debería plantearse uno en el donante vivo, ¿no? Es donde a mí me resulta más, o sea, ¿por qué tú, imagínate una pareja que sea los dos VIH, no vas a plantearte, no vas a plantearte donar a tu compañero o compañera? Sí, ¿por qué no? O sea, y ahí la calidad está asegurada. ¿Y por qué no? Yo ahí se me lo plantearía. No, sí. no sé si se habrá hecho alguno en España, a lo mejor vosotros lo habéis hecho, ¿eh? Que sepa yo. No, no lo sé. Pero ahí yo creo que. Luego también en el HOP, quiero decir, el donante VIH tiene que ser un donante muy controlado, ¿eh? O sea, un donante que se conozca su historia, que se sepa que la infección está controlada, que no tenga procesos infecciosos recientes, o sea, que no es tampoco el primero que aparece, ¿no? Pero yo creo que donde más interés tendría, por lo menos al principio, plantearse este tema, es con los en el trasplante de vivo, ¿no? Entre parejas que sean, que tengan los dos, bueno, entre parejas o amigos o lo que sea, ¿no? Vamos a cambiar de infección. Luego podemos hablar un poquito de CMV o de BK, que seguro que tampoco hay mucho a añadir, pero. Sí. Pero un poquito del COVID, que has estado muy involucrada con el COVID. Sí. ¿En qué nos ha afectado el COVID a los trasplantados? Bueno, evidentemente la población trasplantada ha sufrido tremendamente la gente no poder trasplantarse. Ya sabemos que tuvimos muchos problemas de donantes. Claro. Yo te quiero preguntar, COVID positivo para. Pero bueno, esto es un paso. Ese es otro tema. Otro melón. Y sobre todo cuando te dicen, ¿qué tiene? 40 ciclos. Sí, ¿qué hago? Eso, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué no hacemos? Sí. Ahora podemos hablar sí. de esto, pero. Pues el COVID, hombre, el COVID a los pacientes. El COVID a los pacientes trasplantados le ha afectado de forma tremenda, ¿no? Y también al enfermo renal en general, pero mucho más al paciente trasplantado, ¿no? Entonces la mortalidad ha estado en torno al 20-20 y tantos%, pero con el último análisis que hemos publicado, que ha salido hace poquito, con dos dosis de vacuna, que además es una de las series más grandes de pacientes con COVID, pacientes infectados ya vacunados, con dos dosis de vacuna, la mortalidad es verdad que ha sido con Delta el verano pasado, pero la mortalidad ha sido exactamente igual que los no vacunados, o sea, el 20%, ¿no? ¿Qué crees que se debe? Pues no, yo creo que el tratamiento de inmunosupresor fundamentalmente se ha relacionado. ¿Todo la inmunosupresión o depende? El tratamiento de inmunosupresor, aparte de la comorbilidad de nuestra población, ¿no? Claro, la edad, diabetes, la comorbilidad también, pero por ejemplo, la mortalidad ha sido menor, por ejemplo, en trasplante hepático que en renal, mucho más alta en pulmonar, evidentemente, ¿no? Entonces yo creo que el componente de inmunosupresión es importante. Y eso ha estado ahí. Claro, por eso te digo, han tenido mucho mejores resultados que nosotros. Es que en el renal ha sido fuerte, fuerte. Y aparte de esto. Claro, porque también es verdad que tenemos muchos pacientes con COVID que prácticamente no se han enterado. Claro, porque, pero yo creo que, bueno, yo creo, esto es el dilema que hay también en población general, que ha sido la vacuna o la cepa. Pues probablemente ambas cosas, ¿no? O sea, nosotros la vacuna, tú sabes que los pacientes trasplantados han respondido mucho menos, pero de todas maneras. Han respondido, o sea, más a 3 dosis y a 4 que lo que. Con 2, desde luego, no se enteraron. Eso te lo puedo decir por los datos del Registro Nacional, que la mortalidad es idéntica entre vacunados y no vacunados con 2 dosis. Con la Delta, la variante Delta, que fue, yo recuerdo el verano pasado, fue tremendo. Luego con 3 dosis ya la cosa. Es que cambia. Nosotros estuvimos en la provincia de Cádiz casi un 30% de mortalidad en el verano pasado. En el Registro Nacional está en torno al 20%, idéntica a los análisis que hicimos hicimos un análisis al comienzo de la pandemia, luego hicimos uno comparando la primera y la segunda ola, y luego este tercero que te digo ya el verano pasado, y la mortalidad igual, ¿eh? O sea, igual. Ahora mucho menos, pero claro, ¿qué ha sido? ¿La vacuna o la Omicron? O la población ya se ha seleccionado. Yo creo que menos. Yo creo que la
Yo creo que la variante tiene que ser es mucho más light. Más light. Nosotros hemos analizado los datos de mortalidad. Por selección de también de población, porque la población más lábil, con más comorbilidades, que cogió el COVID. No, pero yo creo que no. Yo creo que es que primero están vacunados y después yo creo que es la cepa, la variante. Nosotros hemos analizado los datos nuestros en Cádiz y la mortalidad de un 2, no llega al 3%. Sigue siendo mucho más alta que en población general, que el 0,8, 0,9. Pero no tiene nada que ver con el 20 y tantos % del verano pasado, ¿no? Y la mayoría de los pacientes que tenemos contagiados, la inmensa mayoría están vacunados. O sea que es la vacuna que les ha hecho tener más capacidad de defenderse. Pues yo creo que mucho también la variante, ¿no? Que yo creo que esperemos que sea verdad eso que dicen, que se va seleccionando y que queda la más débil. Y luego, claro, también yo creo que la población trasplantada se cuida mucho más en general que la población general, ¿no? Y tiene más precauciones. Una cosa importante ahora que deben saber los pacientes, que a veces yo creo que ya se van enterando, se lo vamos diciendo en la consulta, es que tienen que llamarte, porque ahora tenemos cierta capacidad de tratar, pero claro, hay que hacerlo de forma muy precoz, porque a veces antes te llamaban y llevaban ya 10 días con el virus, no era normal, porque tú sabes que nos llaman para todo, pero vamos, así que... Y has dicho cierta capacidad de tratar, ¿qué está diciendo el Remdesivir? Bueno, estamos con monoclonales, con los monoclonales, ¿no? Que ahí andamos. Hemos revisado también en el grupo de Centra el uso de Sotrovimad, que es el que más se está utilizando. Sotrovimad es el que quedó sensible, o sea, eficaz frente a Omicron, porque los anteriores todo era... Claro, el problema es otro tema, que hay ciertas dudas de su eficacia frente a la variante 2, a la BA2, que es la que ahora tenemos todos, y ahí hay cierta duda de si es eficaz o no es eficaz. La capacidad de neutralizante ha bajado muchísimo con respecto a la BA1, pero parece que puede estimular otros mecanismos de defensa distintos a la pura neutralización, ¿no? Entonces, por ejemplo, la FDA lo ha retirado, hará unas 3 semanas o 4, y sin embargo la EMA lo ha mantenido. Acaba de salir ahora una nueva revisión de la ficha técnica, ¿no? que la EMA tiene colgada, en la que añade estas dudas, pero como no se sabe muy bien qué implicaciones clínicas tiene el hecho de que su capacidad neutralizante haya disminuido, pues lo mantiene, ¿no? Entonces tenemos otro Sotrovimab que se tolera perfectamente, hemos hecho una recogida de datos, 80 y tantos pacientes, y muy buena tolerancia, y parece que es eficaz. Y luego el Paxlovid, mejor no usarlo, porque volvemos al VIH, eso lleva ritonavir, eso bloquea tremendamente el citocromo, entonces es dificilísimo de manejar, porque tendrías que estar controlando los niveles, que son en un paciente infectado, no lo puedes mandar a la cola de la extracción con... Y luego tenemos Remdesivir, y luego se está usando mucho el Molnupiravir también, todos, salvo Remdesivir, que tiene que tener 7 días de tratamiento de síntomas, perdón, los otros en los 5 primeros días. Por eso los pacientes deben saberlo y llamar a la consulta, según el paciente, sí, porque hay pacientes a los que esto está indicado, pues para pacientes los 2 primeros años post trasplante, y luego muy comórbido, o pacientes comórbidos, dañosos, chicos jóvenes, claro. Nosotros lo que hacemos es quitamos micofenolato. Sí. Y me imagino que haréis igual, ¿no? Un poco los cortes y... Yo ya incluso, como antes de tal cual, yo ya le pongo una pauta, le digo 10 días sin micofenolato y los cortes a veces los subo y a veces no, porque si el paciente toma un poquito más, pues sí, a lo mejor... Por miedo de que sean pacientes de riesgo. Bueno, entonces sí, ¿no? Y ya te digo, y luego eso están los recientes que deben tratarse. Y lo muy comórbido, el añoso, no te voy a preguntar, ¿y un donante? Donante con COVID, ¿no? Sí. Yo creo que si la carga viral, a mí voy a ser un poco, yo me hubiera gustado un documento de la ONT un poco más,
más cerrado, ¿no? Porque, claro, si es positivo, ¿no? O sea, si tiene un ciclo por debajo de 30, pues está claro que te lo ponen, ¿no? O sea, para paciente o un peligro vital o no sé, como siempre volvemos a nuestro problema con el trasplante renal, que es más, o pacientes que claramente hayan hecho una respuesta a la vacuna, en ese caso si tienen anticuerpos, muchos pacientes, nosotros estamos acostumbrados a que los nuestros no hacen respuesta, pero en diálisis te ves una respuesta estupenda, ¿no? En esos pacientes se podría hacer, ¿no? Claro, se podría poner. Y luego está el tema de cuando los ciclos están por encima de 30, ahí qué hacer, porque realmente no te dicen que sea negativo, que sea indeterminado. Yo creo que ahí nosotros estuvimos, no hemos puesto ninguno, pero tuvimos un donante no hace mucho, pasa que al final se lió, y fue por problema del donante, no por, y yo creo que ahí no hay ningún problema. Lo único, como siempre, es que hay que informar al paciente. No se ha descrito ni una transmisión siquiera a nivel renal. Se ha descrito con pulmón, que ya lo sabes, pero renal no. Entonces yo, lo que pasa es que hay que avisar al paciente, hay que explicárselo, y ahí, por ejemplo, la ONT, que hizo un consentimiento informado muy bueno, por lo menos que te sirve de base en el caso del virus C, en el caso del COVID no ha sacado. Nosotros hicimos uno, pero sería bueno, es un consentimiento un poco que podamos todos. Yo creo que por encima de esos ciclos no habría ningún problema. Ya no lo hay, parece mucho, cuando están. O sea, bueno, también, quiero decir, hay que saber si el paciente no tiene una neumonía por COVID, o se supone que es un paciente que no ha muerto de eso y que tal, ¿no? Que simplemente tenía COVID. Que al estudiarlo como donante, pues te encuentras eso. Y eso lo vamos a tener. Por eso, que cada uno lo vamos a tener mucho más. Sí. Y no tienen por qué ser excluidos. Claro. Entonces, ya te digo, lo que aconseja el documento este que está todavía en evaluación es, si un trasplante es urgente, pues es urgente, y luego pues el poder hacerlo en pacientes que han sido adecuadamente vacunados, que tienen buena respuesta o que han pasado el COVID en el último año. Son los criterios. Decir, y ahora ya estamos casi fuera de tiempo, o sea que que pasa el tiempo rápido, ya me lo dijiste. Sí, ya te había avisado. Y un paciente que está en lista de espera, COVID positivo, ¿cuándo estarías tranquila de trasplantarlo? Hombre, yo creo que debe dar la PCR negativa. A partir de ahí yo creo que, bueno, a partir de ahí nosotros hemos trasplantado mucho, me imagino que pues es que ahora. La PCR pero negativa, sí. Hay quien dice que tal, que no sé cuánto, que 15 días desde el inicio de los síntomas, 3 días sin síntomas. Volvemos a lo mismo, no es lo mismo un paciente renal que un paciente que esté esperando un hepático que esté mal o Y entonces, en principio, yo creo que esperar a que pase y a partir de ahí no hay que esperar más. Si es que esto no es el CMV que se te reactiva, ni esto es como el caso de una gripe, la ha pasado y la ha pasado. Hombre, ya está. Bueno, pues estamos ya. No, me lo puedo creer. Me gusta un poquito el becado del CMV, pero es igual porque hay muy poco que decir, hay muy poco que añadir y habrá oportunidades. Sí. Un mensaje, dos mensajes, tres mensajes que te gustaría resaltar de esta hora que hemos pasado. Uf, yo que está muy tranquila, muy bien y muy a gusto. Y, bueno, sí, después de la paliza que te has dado, por lo menos te ha permitido relajarte. Pues no sé, hemos hablado de mucho, ¿no? Los VIH, pues que evidentemente yo creo que nadie discute ya que se pueden trasplantar y que hay que trasplantarlos, y además hay que trasplantarlo rápido porque son pacientes generalmente con mucha comorbilidad y vigilarlos un poco de cerca porque luego, tienen más riesgo de diabetes. Está todo claro, es claro. Y luego son pacientes que tienen su pauta para seguirlos y no hay ningún problema. Importante la colaboración con los infectólogos en ese tipo de pacientes por los tratamientos antirretrovirales y tal. Y en el COVID, pues yo creo que es importante que los pacientes nos llamen, porque tienes algún elemento o capacidad de tratamiento que antes no teníamos en las olas anteriores, ¿no? Y luego, pues nada, de lo que es lo que hay, bueno, ya está. Y que el nefrólogo de trasplante, pues,
tiene que saber de infecciones. O sea, que... Para cronometrar. Y de baloncesto. 7 días o 7 días. Hay que saber en cuántos días estamos. Sí, sí, sí. Bueno, gracias, Auxi. Un placer. Un placer es mío estar aquí con vosotros. Y gracias por el esfuerzo. Y ahora, pues... No tienes más remedio que llevar, irte cargada. Qué bien. Con la bolsa. Regalitos. Con la bolsa de regalitos. Estará ahí mi móvil y mi gafa también, creo. Ay. Ah, vale, gracias. Tienes la taza, que ya las has visto de sobras, pero bueno. Me encanta. Esto es como lo del hormiguero, ¿eh? Pero con nivel. Más chula, más chula. Bueno, la camiseta para... Vale. Pues eso, guay. Cuando vayas a la montaña de Cádiz... Oye, ya soy del club de los miércoles. Yo soy del club de los miércoles. El cepillo de dientes de Naturbrush, que viene, bueno, que es de bambú y reciclable. Muy bien. Que la verdad es que muy bien, mira, tu plaquita de recuerdo de... Ah. Oye, esto lo pongo yo en mi consulta, me encantó. Hombre, al lado del niño, allí lo pongo yo. Oye, bueno, muchas gracias. Una libretita, un boli y un regalo especial para que puedas seguir cronometrando. No me lo puedo creer. De verdad que estáis en todo, ¿eh? Y mira que ha sido rápida la decisión de venir hoy, os ha dado tiempo a todo. Después de todo el esfuerzo también tenemos que tener algún pequeño... ¡Ay, qué chulo! ¡Qué chulo, qué chulo! Para que te acuerdes de nosotros y eso. Nah. Y no cronometrar las partidas, pero puedes cronometrar el huevo pasado por agua, ¿no? Hombre, en el partido es un poco más moderno, pero vamos, qué bien. Oye, esto que habéis traído me ha encantado, le dais las gracias al equipo. Se las volvemos a dar. Porque, es que esto tiene solera, sí. La banderita. Oye, solo hay que verlas. Bueno, pues, sí, muchísimas gracias. Y pues nada, gracias a vosotros. No podía ser de otra manera. A vosotros. Friends, hasta aquí nos ha dado el programa de hoy. Bueno, siempre se nos quedan temas por tratar, pero los que hemos tratado yo creo que Auxi nos lo ha explicado con toda la claridad que merecen y más. Y nada, nos vemos la próxima semana en un nuevo miércoles con el Torre and Friends. Hasta el próximo miércoles. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Para la semana que viene creo que iremos al compás de un violín para ver las toxinas urémicas. Nos vemos el miércoles que viene a las 4:30 en Los Miércoles con el Torre and Friends.